Ah, mira qué bien, son los trabajos de un taller, ¿no? El relato sobre alta tecnología y el poema sobre reclútame, reclútame. Con imperativo. ¿Qué tal? Che, este poema, ¿por qué no hacemos un corto de este poema? Yo lo recito, ahora mismo. Y esta noche trabajamos y mañana se lo entregamos a todos. El asunto es la carta al presidente, que está de moda. Sí, adelante, lo hacemos. Está de moda. Garzón le escribió carta al presidente, dice. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, hagamos un corto esta noche. ¿No? Bueno, entre esta noche y mañana, que yo tampoco. Tampoco quiero ponernos en un aprieto. Conseguiste la casa sin romper la máquina, ¿no? Así que tenemos una máquina ladrona, una máquina de... Qué bárbaro, ¿no? Yo cada vez que una máquina me traga la mano, digo, ¿quién será el dueño de esta máquina? Qué afortunado el tipo, ¿no? Porque anda a explicarle a la máquina que te devuelva la moneda. Yo traje nuestras dos últimas creaciones. ¿Qué tal, che? ¿Cómo va la vida? ¿Bien? O sea que no sé si me merezco tanto, porque, bueno, sí, por favor, no me lo perdió. Que otro día siento que todo lo que me dan me lo merezco, pero vos sabés que hoy no sé si me merezco tanto, ¿sabes? Estoy muy... Uy, 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 la policía. Qué gente culta. Ruchi Foucault, Nietzsche, Massau. Massau nadie sabe que es poeta. Mira, boludo, una página entera. ¡Wow! Así de ahí van a seguir, ¿no? Germán Pardo García. ¡Uy! ¡Qué de bultillo! Juan Jacobo Bajarle, amigo. A la media de cuesta. ¿Qué tal, gente? Bueno. Es dura la vida, ¿eh? Y la muerte, pero bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Qué sé, Luisín René? ¿Viste cómo se llama esta, no? Duchen, Reinaga. Y es un imperativo, es un imperativo. Duchen, Reinaga. Eso es un apellido. Es brutal. Eso es un nombre. Cuando yo llegué a Madrid en el 76, era todo sexo.
aun cuando hacía la revolución en mi pueblo, todas mis intenciones eran tomar el poder para poder instalar una cadena de prostíbulos de hombres y mujeres a lo largo del ancho de toda mi patria, ¿viste, Roberto? Después, construyendo los caminos que unieran todos los prostíbulos entre sí, habría trabajo para todos. Después, en verdad, anduve con comunistas y revolucionarios y gente de mucho cuidado, pero siempre fijado por ellos con mezquindad. Me pagaban una moneda, debo decir que a mí la cantidad de monedas que me pagaban siempre me parecía mucha cantidad de monedas, para que yo cuidara la salud de sus mujeres y sus hijos. Nunca dejaron que mis versos se leyeran en público. No había en todos ellos ningún respeto más que por mi persona. No tenían Dios, pero a mí me trataban como a un Dios. Pero insisto, fui usado por comunistas y revolucionarios con mezquindad. Nunca me dejaron hablar con más de 3 personas a la vez. Pero eso sí, me daban de comer, me aconsejaron y me prestaron cierta ayuda para que mis hijos tuvieran una casa, y a veces me preguntaban por qué yo hacía lo que hacía. Yo en principio les contestaba que yo no hacía nada. Pero usted cuida a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y lo hace muy bien. Alguna simpatía debe tener por la causa. Yo estoy en contra de toda maldición. Pero entonces, ¿por qué nos ayudan? Yo no siento que los esté ayudando. Usted nos ayuda, me gritó el tipo. Yo, para suavizar, le dije, bueno, según como se mire, mi padre, cuando yo nací, se prometió a sí mismo que yo sería médico y que me transformaría en un benefactor de la humanidad. Visto así, al estar ayudando a toda la humanidad, a ustedes también los ayudo. Déjese de joder, doctor, usted por algo arriesga su vida. Y ahí me enfurecí y le grité yo también. Yo no arriesgo mi vida. Yo soy el ángel del mal hecho canción. Por eso mi trabajo es ser la niñera de todos los niños del mundo y la dama de compañía de vuestras mujeres. ¿Por qué usted dice esa tontería de que yo arriesgo mi vida? Pero nosotros estamos en guerra contra el sistema. ¿Y quién en estos tiempos no está en guerra con el sistema? Mire, yo creo que hasta el sistema está en guerra con el sistema. Doctor, con usted no se puede hablar. ¿Vio? Le dije, el sistema piensa lo mismo de ustedes, ¿vio? Ustedes también son el sistema. Con usted no se puede hablar, cuando tú dices, ¿eh? ¿Vio? Le dije, el sistema piensa lo mismo de ustedes, ¿vio? Ustedes también son el sistema. El tipo, ahora reflexionando, me dijo, pero entonces lo hará por la medicina. Eso es verdad, un poco lo hago por la medicina, y si quieres saber más, otro poco lo hago para poder amarme cuando sea viejo. ¿Piensa llegar a viejo con la vida que lleva, doctor? No pienso. Tengo planeado vivir 200 años. ¿Y cómo se piensa escapar de este infierno? Un día, ya lo verá, escribiré un poema despidiéndome de todo el mundo y me largaré. Poema. El mundo se desploma, amada. Se hunde irremediablemente en el horror. Dinero y plusvalía aman el corazón de la serpiente. Reencuentros taciturnos en brazos de la nada. Eso fue todo el siglo. Mientras pensábamos en cuidar la comida, nos quitaban el alma. Hubo gritos y muertes y despedazamientos, y todo fue inútil. Mientras pensábamos en cuidar el alma, nos quitaban el pan. ¡Poeta! ¡Poeta! Me ordenaban, y luego, cuando escribía versos o producía amor, disparaban sin piedad feroces armas contra la blanca paloma de la paz. Yo soy la pluma que queda de esa historia, un canto mal parido entre los muertos, el trozo de verdad que viene de la carne, la polución asfixiante del cemento. Soy la paloma inerte y despedazada de paz, amor y libertad, y por qué no decirlo, el pan, el agua hicieron el desastre. Escrito ayer a la noche, el 22 de julio de 1986. Pues vienen del baile, vienen de Estado. Mira que bien vestido. Las mujeres, casi todas, lo dicen. Hay personas que envían ondas y hay personas que no envían nada.
Las dos son personas, pero ellas siempre se quedan con las que envían ondas. El Estado contrata a los que no envían nada, y la poesía siempre se nutrió de carroña. Sí, muy interesante esto, ¿no? Parece escrito ayer anoche, ¿sí? Debe de... Estoy en mí, desesperado soldado de la muerte. Estoy en mí, me ahoga. Mí, siempre los aullidos de mi muerte. En mí, la muerte se hace privada, quitada la circulación. Ahí, en donde le pongo un pedazo inocente de muerte en general, la semilla fatal de mi nombre, la señal de lo que me ha sido transmitido para transmitir. El hombre vuela, se hace nostalgia, vuela. Tengo que reducir los gastos. Dejaré de tomar café. Está bien. ¿Y té? ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos buscando? Ya estamos comprendiendo uno de los límites. La verdad siempre es una construcción teórica. Que me pareció que esa frase estaba para una ponencia, incluso para un libro. Ya estamos comprendiendo uno de los límites. La verdad siempre es una construcción teórica. Y me acordé de ponencia, Buenos Aires, Congreso, Asociación. ¿Puede responder? Sí, yo creo que lo que se está organizando es que el Congreso sea con los poemas del libro, ¿no? Y la ponencia se llama como el primer verso de cada poema. Y tiene que hablar de ese poema, ¿no? Freud, Lacan, Mar, Menaza, ¿no? Uno elige o van a ser asignados los poemas. ¿Cómo? Que uno puede elegir qué poema ponenciar o... Sí. Y no importa que ella y él repitan, porque no van a repetir. Si cada uno va a entender una cosa diferente. Y precisamente... Si alguno se repite mejor, porque ahí va a ser interesante en ver cómo se lee, cómo se remarcan las diferencias. Puedo decirlo con suficiencia. En este país nadie me quiere. Aquí estoy para decirlo.
he sobrevivido a esa frialdad. Pueden esperar de mí grandes hazañas. Mis mejores versos ya fueron escritos. Mis más grandes amores ya fueron hechos. Estoy aquí porque vengo a decir lo que será. No habrá muerte para quien cante junto conmigo el delirio del mar. Tiburones con grandes dientes de acero fabricados en los estados más avanzados intentan con cierto grado de desesperación arrancarnos las manos, arrancarnos los pies y de esa manera dominar nuestra movilidad. Dejo diluirse mi cuerpo en el delirio marino que baña dulcemente el cuerpo de los tiburones y al ensoñarse por la tibieza de mis caricias me permite que los vaya matando uno a uno de amor. La sangre atrae a otros peces más pequeños que se divierten venciendo a un tiburón previamente muerto. Nadie ha de llegar porque no hay punto de llegar. Se parece bastante a la guerra actual. Yo quería ser poeta, pero si la realidad me transforma en historiador, me voy a tener que abandonar. Sí, bueno, yo entiendo, pero también escuché lo mismo. Qué interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Oh, si pudiera ser el salvaje que digo ser. Bueno, sí, escúchame una cosa, cómo nos aburrimos, ¿eh? En cuanto a las mujeres, me parece que no pueden del todo este siglo. Que habrá, si se quiere algo con ellas, esperarlas. Así que, de aquí hasta el siglo que viene, mejor es hacer las cosas solo. Pero ya estamos en el siglo que viene, déjense de joder, ¿eh? ¿Cómo? La poesía, la pintura, que sigan creciendo en libertad. En cuanto a las mujeres, me parece que no pueden del todo este siglo. Que habrá, si se quiere algo con ellas, esperarlas. Así que de aquí hasta el siglo que viene, mejor es hacer las cosas solo. Después adaptamos el mañana. Lo que no podemos hacer con este libro es leerlo seguido, como habíamos prometido, eso no lo podemos hacer. Ella me tomó la mano y se la llevó al pecho. Después comenzó a besarme las manos, yo no pude aguantar más y le chupé las dos tetas juntas. Después le dije que se calmara, pero ya nos habían expulsado del restaurante.
Después de cada verano, cuando ella retorna de visitar a su padre, vuelve a creer que las personas se pueden tener o dejar. Si todavía no está loca, algún verano lo conseguirá. ¿Te repito? No, es que me la guardo. Es de verdad. Desde el 2 de septiembre que me dijeron no sé qué. El primero era brutal, ¿eh? Era insuperable, insuperable el que tenemos primero, ¿eh? ¿No? ¿No te acuerdas? Hoy es último de mes, ¿no? ¿Eh? ¿No es hoy el último domingo de...? ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Que el último domingo de mes se presentaba la 2 de la noche. ¿Sí? Tienes razón, pero no la tenemos, ¿o sí la tenemos? ¿Es esa? Ah, sí. Y bueno, dale. Ah, que, o sea, va a presentar la del mes siguiente, el último domingo. Mira, vos, acá está ese asunto de aléjate hasta que te vea. Vuelve a pasar para perderte. De ellas, este siglo, siempre se sabe cómo van a reaccionar. Si uno soporta la inestabilidad permanente de su carácter, es relativamente sencillo conducirlas. Ya no nos pasa más. Ya pasó. Claro. Claro. Y está metida esta cosa. Una filosofía que hay que estudiársela, ¿no? Hoy no se trata de comerse el manjar o amar a la bella. Hoy se trata de quedarse sentados hablando el universo. Y no me vengas a decir, amada, que con estas ideas no ganaré ningún dinero. ¿No ves cómo las alcantarillas se abren a nuestro paso? ¿No ves cómo el sol deja de girar cuando yo lo miro? Tengo un poco de miedo, hace más de 15 horas que estoy escribiendo, casi sin dormir, casi sin comer, casi sin fumar, escribiendo. Tengo miedo que la gente piense mal de mí. Dejaré, comeré algo, liaré un porro y todo el mundo será feliz. Después, con el tiempo también alguien dirá, Mena era humano, dejaba de escribir cada 15 horas para comer algún pedazo de pan y fumar su cigarrillo. Él también, como todos nosotros, necesitaba reponer fuerzas para seguir, era humano, era humano. Era joven, tipo, ¿no? 15 o 21. No, no aguanto. Esta noche esto ha de ser lo último que escriba. Mañana España hará lo que pueda, que no es mucho, para solidarizarse con el pueblo chileno. Una gran manifestación para que la pequeña burguesía intelectual dé rienda suelta a su culpa. Caminar por las calles gritando, me digo, no es lo mismo que morir corriendo por las calles. En Argentina, 20 matones sindicales pegan injuria a las Madres de Mayo. En Líbano, las milicias católicas, en nombre de Dios, matan por doquier.
Rusia se expande al estilo de los pueblos bárbaros en nombre del comunismo, China ejecuta parsimoniosamente a sus masturbadores, Inglaterra vive su época de terror, todos putos, ansiosos, melancólicos, ulcerosos de haber matado tanto. Francia hace la guerra contra la libertad y Estados Unidos insiste que el mundo se lo comerán los mejores, que son ellos. Después de las Malvinas, América no existe. Acá hay una sesión que es... Esto sí que es un corto. ¿Sí? ¿Lo leo? ¿Están tan tristes? ¿Están muy tristes? ¿Están pensativos? ¿Eh? No, no somos pocos, ¿eh? Somos. ¿Entendés? Mirá el quilombo que están haciendo tres. Ransfeld, Cheney y Perle. ¿Qué vale que hay? Sesión. ¿Cómo que iba? ¿Qué hay? Sesión corto. Con suavidad y voz que... ¿Qué papel que usábamos antes? La puta de que antes éramos ricos. No nos habíamos metido en el negocio audiovisual todavía. Claro, ahí perdimos todo el dinero. Uf. Hoy entre... Che, vayan preparándose para comprar 20 CD cada uno del CD que sacamos. Después, es muy poco dinero, o 10. ¿Eh? Y entonces y lo reparten entre sus amistades o conocidos como difusión o los venden. Y se puede también. No, o no los dejo entrar en la escuela. Y también se puede. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Si los venden? No, si no los compran. Ah, bueno, pues. También se va a poder. Si en la escuela, si es el cine esto. Bueno, hoy entre las sombras fui esclavo de mis propias fantasías. Con suavidad y voz queda. Porque recién comenzábamos, le hice notar que había dicho esclavo, a lo cual ella respondió rápidamente que no es costumbre en ella. Sí, en la fantasía yo me transformaba en una supermujer con las características más notables robadas a varios de sus pacientes hombres. En la fantasía yo tenía la incuestionable fortuna y el buen tino de Romualdo, la firmeza para defender mis pensamientos y mis emociones, el fanatismo que tiene Ernesto. Era capaz de jugarme la vida a una sola carta como su paciente, el jugador que todavía no sé cómo se llama, y además era cruel con las mujeres, imitando su propio estilo conmigo, doctor. Después, caminaba serena por toda la habitación vestida de hombre, el vestuario era todo suyo, eso sí. Siempre me fijo cómo está vestido. Cuando entro y nos damos la mano, yo le saco una fotografía y después me la estudio en mi casa. Unas veces, aparecía vestida con su chaqueta blanca y en bragas, otra con sus pantalones pero con la bragueta desabrochada. En una de las figuras aparecía toda vestida de blanco, su camisa blanca, sus pantalones blancos, sus zapatos blancos, el mismo conjunto que un día me dio un dolor de cabeza porque yo imaginé que usted había comprado en la vía Véneto acompañado de más de dos prostitutas. Una de las veces apareció descalza y con la corbata de hilo que le regaló esa paciente suya que vive enamorada de sus versos. Cuando le dije, como le pasa a usted, no había ninguna seguridad en mi voz. Ella continuó firme su discurso. No es esta que le conté la parte más importante. Lo que pasaba después sí que era extraordinario. Yo sentía con todo el peso que significa tener conocimientos teóricos acerca de lo que se hace, me quería detener en la frase anterior que ella tan espléndidamente había rechazado, pero ella quería continuar y volvió a vencerme. Escuché atentamente lo que me decía. Lo más increíble de la fantasía es que de golpe a mi paso, cuando caminaba por la habitación iban apareciendo todas las mujeres de mis deseos, quiero decir, todas las mujeres de todos mis hombres, y se inclinaban frente a mí y besaban alguna parte de mi cuerpo y luego desaparecían para dar paso a otras nuevas mujeres. Usted fantaseaba que se tendría que transformar en un gran hombre para que su madre dejara de despreciarla y la amara. No, doctor, lo más importante, lo más increíble de la fantasía es que todas las mujeres, si bien es cierto que tenían diferentes cuerpos, en todos los casos tenían la misma cara.
La cara de su madre, le dije, sintiendo que ella esta vez me había hecho pisar el palito. El mono había caído en la trampa. Peor, doctor. Mucho peor. La cara que tenían todas las mujeres de mis fantasías era la suya, doctor. Y ahora, por favor, déjeme. Preferiría dejar ahora y continuar en la próxima sesión. Tengo lástima por usted. Hoy no tengo lástima de mí. Qué terrible. Durante todo este tiempo usted fue mi madre. Todo lo que vivimos era el viaje de la transferencia. Pobrecito, doctor. Pobrecito. La interrumpí para decirle que no se preocupara tanto por mí, que yo ya había pensado aumentarle los honorarios. ¿A cuánto, doctor? Dijo con desesperación. No me eche ahora que había comenzado a quererlo. Siempre el dinero, siempre el dinero. Pero ¿cómo son los hombres? Cuando una afloja un poco, siempre te piden lo mismo, o coño o dinero. ¿Y ahora qué va a querer? Porque reconocí que me había psicoanalizado bien, ya me quiere cobrar a mí lo mismo que le cobra a esos pacientes suyos ricachones, nene de mamá. Yo soy una poeta, un artista. Tengo en mi boca el fuego sangrante de Occidente. Soy la violencia de una canción infantil defendiendo sus derechos. No me mate, doctor, se lo pido por Dios. Dígame cuánto. Yo había pensado aumentarle un 7%, el mismo porcentaje de aumento que los aranceles universitarios. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? ¿Una crueldad? 140 pesetas más cada vez que vengo a verlo, atroz. Eso me parece un abuso de poder. Continuamos la próxima. Y ella, levantándose apresuradamente del diván, ¿y el problema del aumento? Podemos dejarlo para la próxima. Acercándose a mí lujuriosamente, me susurró, qué paciencia que tiene usted conmigo, quedarse callado a veces con las barbaridades que yo le digo. No crea, le dije, mientras le hacía una Verónica a su cuerpo y al mismo tiempo abría la puerta de la consulta. A veces me quedo callado, no porque tenga paciencia, sino porque usted a veces me da miedo. Qué gracioso, doctor, qué gracioso. Y así nos despedimos hasta la próxima. Eso no es un problema. Total. Ah. El boxeador, ¿no? El boxeador llegó 5 minutos antes de su hora, pero igual lo hice pasar al ver en su rostro algo así como una angustia. Él se tumbó rápidamente en el diván y me dijo: tengo muchas ganas de fumar un pitillo. Yo intervine, tal vez apresuradamente y bien visto, hasta cometiendo un error. ¿Cuánto hace que no fuma? No me venga con eso, doctor. Eso son tonterías para lo que me pasa. No soy un padre, ¿eh? Y como él se quedó en silencio, volví a equivocarme y respondí: sí, usted es padre. De 6 hijos, creo. ¡Pare con sus tonterías, doctor! ¡Déjeme hablar! Soy un padre, quiero decirle, desquiciado. Por momento, me parece que cada vez la embarro más. Como me hizo hacer al comienzo de la sesión, esta vez hizo que no me había escuchado y siguió hablando de lo que él creía que le pasaba. Soy un padre desquiciado. Soy un amante desesperado. Mi amante me abandona porque he conseguido trabajo. Y tengo menos tiempo para estar con ella. Usted calcule. Ella en parte tiene sus razones. 6 hijos, como usted mismo me recordó hace unos minutos. Doble empleo. Después un poco de gimnasia todos los días. Como ven, no tengo tiempo para nada. Y ella es francesa, ¿sabe? Estoy desesperado. Si no trabajo, me siento un mal padre. Si trabajo, me siento un mal amante. Dígame, doctor, ¿usted sufrió alguna vez así, con tanta intensidad? Yo, que durante el encuentro me encontraba pequeño e ignorante, volví a contestar: no, mire, con tanta intensidad no, pero por motivos similares, creo que sí. Una vez, recuerdo, en Reggio Calabria. Espere, doctor, que esta no es su sesión. Que encima que no tengo dinero, usted me gasta las horas recordando sus cosas para mí. ¿Qué me queda? Reconocí haber abusado de su confianza y luego no pude dejar de agregar que a mí me parecía que sus intenciones en la mañana de hoy era hacerme quedar como un imbécil, fundamentalmente delante de él, pero también delante de los otros clientes, otros lectores. Puede ser que lo envidie, dijo él, como reconociendo alguna cosa. Me lo imagino, eso es lo que envidio, comportándose correctamente con hijo, mujer, amantes, porque habrá de tenerlas, ¿no, doctor?
Sentí que la ironía del paciente me animaba y entonces le dije, mira, Ernesto, si le contesto que no tengo amantes, estaría haciendo el tonto que usted hoy ha programado para mí. Y si le digo que sí, que tengo amantes, estoy haciendo el tonto que preparan para todos nosotros los medios de difusión. Así que yo prefiero hacerle saber que lo que he tenido fueron muchos pacientes como usted que antes de dudar de ellos, dudaban de mí. Continuemos la próxima, dijo él mismo. Grave, pero contento. ¡Qué buena! Bien, bien. Carrillo Calabria, mira qué cosa. Calabria, el tipo dice, adoro todos los dioses de la creación y todos los dioses de la lujuria del amor. Pido perdón al resto de los poetas por las ventajas que ese gran amor por los dioses me dará sobre ellos en los próximos 10 años. ¿Qué pasa? Cabo, sería interesante leerlo seguido, que esa es la idea de mí. Un sano recuerdo es el que me parte el corazón. Yo naciendo y todo el mundo festejando el comienzo de la peor guerra que había padecido la humanidad. Y como final, para los grandes dramas de la historia, mi madre me comunicó que al año siguiente comenzaba a ir al colegio, y en el mismo momento, la bomba atómica ponía en entredicho a la humanidad. 1945 debe haber sido, ¿no? ¿Usted leyó este libro? ¿Qué mirada este libro? Sí. Es un desastre. ¿Cómo? ¿Así? Se estarán nutriendo de esto, ¿no? ¿Qué? La burguesía tiene sus encantos, pero de ellos siempre nos han hablado los intelectuales. Nadie nunca ha visto, ni a un burgués ni a un obrero, hablar de los encantos de las burguesías. Sus encantos tienen que ver con su capacidad de producir ilusiones. Si pagas tus impuestos, te sientes normal. Si aceptas todas las reglas sociales, te puedes llegar a sentir el rey del mundo, el dueño de todas las cloacas. Amar a Dios en medio del acto de la burguesía, a veces es ser Dios. Así cualquiera puede amar a Dios. Dios nunca genera en el burgués la rabia de no poder serlo. Más bien, el que está desplazado y pide su lugar es Dios. No porque, como dicen algunos filósofos, Dios está muerto, sino simplemente porque la sociedad actual lo ha privatizado, es decir, privando a la mayoría de las personas de eso. Dios es solo de algunos, el resto, según estas concepciones, tienen que pagar para que todo siga exactamente igual. Es subversivo, la, o sea que está mal. Atrás, perdedores, viene el ganador. Este siglo conocerá los halagos del triunfador, del verdadero triunfador, uno que se llevará la muerte a la boca y la morderá traición cada mañana. Ella oscilaba entre la intimidación y la súplica. Algunos días me decía, ¿qué pasa que no hay dinero? Y otro día me decía, ¿dónde iremos a parar, mi amor, con tan poco dinero?
Ella subía siempre por las escaleras y cuando llegaba a la puerta de mi consulta, se persignaba antes de tocar el timbre, como si fuera la segunda vez que llamara a la puerta. El timbre de ella, yo lo reconocía por su sonido largo, persistente. Esta vez decidí no abrirle por unos minutos para ver cuál era su reacción. Ella comenzó a sonar el timbre con una insolente insistencia y al mismo tiempo daba patadas a la puerta y gritaba pequeños aullidos de desolación. Otra vez me abandonaste, cabrón, hijo de puta. Yo tranquilamente abrí la puerta y le pregunté suavemente: ¿qué te pasa, Clotilde? Hola, doctor. ¿Cree que no estaba? A mí me da lo mismo. Estaba pensando que si usted no me quería abrir la puerta, yo me iría a la peluquería. ¿Vio? Lo que no se puede a veces por dentro, se puede por fuera. Agachó la cabeza y mientras cruzaba el límite del pasillo y la puerta de la consulta, murmuró por lo bajo: hijo de puta, ya me la vas a pagar. ¿Sí, Clotilde? Nada, doctor. Estos zapatos yo no los aguanto. ¿Me permite que me desnude? Si quiere hacerlo, le dije, pero tiene que saber que yo soy ciego, que solo puedo escucharla. Pero si usted quiere desnudarse... No sabía que usted era ciego, perdóneme. ¿Cuándo le ocurrió? Un día de pequeño, me dieron una patada en el huevo y me dejaron ciego. Después el primer psicoanalista que tuve, amante de los dramas, dijo que yo me quise casar con mi madre y que después me arranqué los ojos confundiéndolo con los cojones, que era lo que... era con lo que había pecado. Pero Dios siempre es justo, me dije, y fui aceptando mi ceguera como algo natural. Después aún, por consejo de un amigo médico cirujano, me dediqué al psicoanálisis, donde por ser la mirada el campo del amor, mejor es ser ciego. Y ahí ya fui normal. En tanto había conseguido transformar una mutilación en una virtud. ¿Y ninguno de sus pacientes se dio cuenta que usted es ciego? Bueno, vio cómo son los neuróticos, no ven nada, solo su pasado. ¿Y yo cómo me di cuenta? Perdóneme, le dije, pero usted no se dio cuenta de nada. Yo se lo dije. ¿Y por qué me lo dijo a mí? Porque a usted la amo. ¿Y cómo sabe que me ama si nunca me vio? Lo que usted ve de mí, eso no lo vi nunca. Pero lo que mirándome me muestra de usted, eso lo he escuchado todo, que es lo mismo que ver. Usted para mí era como un dios. ¿Cómo se le ocurrió enamorarse de mí y encima confesarme que es ciego? No sé. No sé si ahora podré amarlo. Dios sí, se da cuenta. Pero amar a un dios ciego y enamorado, no sé, no sé. Continuamos la próxima. Ve que son todos pequeños cortos. Ya estamos en el cuarto. Así que podemos hacer una serie de 10 cortos chiquitos y los juntamos todos en un largometraje. Como los streaming que trabajan, claro, con vídeos, claro, que esto, ¿viste? Ay. Ella hoy me lo dijo de una manera conmovedora: he venido, así como me ve, a morir en sus brazos. Vengo malherida, traigo el arte de amamantar destruido por pasiones ambiguas. Lo confundí todo, doctor. Deseo a mis hijos, amo a mi madre y me psicoanalicé 5 años antes de venir a verlo con una mujer como mí misma. ¿Y por qué no se suicidó? Le dije secamente. Porque cuando lo estaba pensando, cayó en mis manos, imagino que del cielo, un libro suyo. Y al leerlo me nacieron nuevas esperanzas y me dije: yo lo voy a ver. Y si no me salva la vida, por lo menos moriré feliz. Vivir 200 años, como usted dice en su libro, ¡qué maravilla! ¿Y doctor, me va a curar? Yo estaba un poco asustado y le contesté a mi vez con otra pregunta: ¿de qué? Ella palideció, dejó caer sus brazos entre las piernas y se encorvó hasta casi tocar el piso con su cabeza, y desde ese pozo, desde lo más bajo donde se podía llegar, con un hilo de voz me lo dijo: cáncer, 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 cáncer. Cuando dejó de decir, aspiré profundamente de mi cigarro y también yo se lo dije: si viene a verme por eso, solo por eso, puede tumbarse en el diván. Ya tumbada en el diván, mientras encendía un cigarrillo, decía que debería dejar de fumar, y entre esplendorosos humos que salían de su boca como de un volcán en erupción, me preguntó lasciva: ¿qué tengo que hacer ahora? Irse y volver mañana a su segunda sesión. Buenas tardes. Cuando ella se fue,
hice 15 flexiones de las difíciles con los brazos. Abrí todas las ventanas y me senté de nuevo en el sillón, y lo primero que se me ocurrió fue lo siguiente: si del culo provengo, iré a parar a una cloaca. Cuando cerraba las ventanas, por el frío, pensé que no entendía bien lo que estaba ocurriendo. Rápidamente me enfrasqué en la lectura de acontecimientos futuros y no me hacía del todo bien verme trabajando de Dios los próximos años. Qué prosa esto. Solo me debo a ti, diosa enamorada. Esta vez te trataré como se tratan los grandes templos, las grandes señoras. Escribiré tu nombre en páginas de seda. Me uniré a mil cuerpos, si es preciso, para que su voz, señora, disponga de la carne suficiente para lanzarse, sin más, en busca del vacío de la muerte, la mano negra del futuro. Y si algún día es necesario descansar, descansaremos. Haremos ejercicios respiratorios y luego dormiremos entre soles hambrientos de soledad y noche. Habrá misterio en nuestro sueño y al despertar tocarás el teclado del gozo y de la muerte solo para mí. Bestia enamorada, bestia enamorada, te haré tan alta, te escribiré tan profundo que ya nadie podrá tocarte hasta el siglo que viene. A veces, lo reconozco, te inquietan mis ambiciones. Tú siempre tan galante con todo el mundo, tan amable con Dios, te inquietas al percibir que serás toda mía, y no porque quitaré a tu libertad alguno de sus vuelos, sino, bestia enamorada de mi cadencia, tu amor querrá que seas toda mía, condenada a ser inmortal entre mis versos, no podrás huir. Y cuando alguien te pregunte, ¿qué haces ahí, parada, justo en el centro de mi vida?, tú responderás, la vida no es de nadie, o mejor todavía, no hay vida sin mí. Por eso soy el centro de todo lo que ama, por eso soy el centro de toda libertad. Sí. ¿Muy aburridos? No. Soy un escritor, el resto fue todo investigación. Haberme casado dos veces, haber tenido seis hijos, haber estudiado medicina, seguir ejerciendo esa disciplina aún después de más de 20 años, forma parte de la cultura general que deberían tener todos los escritores. En cuanto a la pintura, ciertas prácticas sexuales extravagantes, el juego y ciertas inclinaciones revolucionarias, todo era ver, todo era dejar en mí marca de escritura. Yo tenía que ser hecho todo de nuevo, y eso es lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo. Mi padre muerto me saludó desde una estrella y me dijo: adelante. Mirá, he prometido una antología de poetas jóvenes. Acá dice.
Dejar que el tirano muera tirano también es una pequeña libertad. Asegurando el futuro, me quedé sin tiempo. ¿Qué es arte? ¿Qué es arte, tío? Me empieza a parecer que la vida privada es la vida laboral. Para no tener remordimientos en la vida privada, hay que limpiar el trabajo. Ese fuego apagado fue fuego. Algo se habrá calentado con eso. Ella me preguntó desesperada, un ejemplo de cambio de ético. Y yo le contesté rápidamente, un cambio de ética es por ahora imposible. Un cambio de ética sería que irían presos los ahorristas y tendrían su casita los ladrones. ¿Te das cuenta? Le dije, eso es por ahora imposible. Y ella todavía pudo decir, sí, entiendo, tan imposible como que te nombren el poeta que hace 1000 años que no pasa. Así, querido, que yo seguiré buscando. Estábamos desganados. La austeridad había calado hondo entre nosotros. El miedo no tenía entre nosotros necesidad de ser. Nunca habíamos violado a nadie. Allí donde nadie podía atestiguarlo surgía el ser, para no ser. Y esa postura quedaba congelada por la muerte. Enojosa tarea esta de verificar el sol contra los amanerados salvajes altimbanques. Extraviado también quiere decir abierto a cualquier camino. Ni siquiera la voz del hombre temblando que agoniza tengo para ofrecerte. Todo me parece inalcanzable, también lo que se alcanza. Santo Tomás, de las ciencias experimentales, como dice Aragón en su poema, soy capaz de arrancarme la piel de poeta para ver si debajo de la piel tengo algo de alma o todo es la superficie de mi piel, de mis palabras. Crecer, me digo, antes de caer, ensombrece cualquier inteligencia, aún una inteligencia labrada en 1000 versos de amor. Ella me dijo que a lo mejor estaba embarazada. Yo le dije que si era nena, le podíamos llamar Josefina. Ella me dijo que no soportaba la idea. Yo le dije que ella era la que me había dado la idea, que ahora no soportaba. Ella me contestó que yo era un hijo de puta que la quería hacer vivir para criar hijos. Sin saber qué contestar, le dije, yo no estoy embarazado. Y entonces ella me dijo, ah, menos mal. Cuando un gobierno socialista aumenta el control sobre la población, no es todavía un gobierno socialista, sino que es el orden que le faltaba a la derecha liberal española para transformarse en la derecha liberal europea. Lo que no se entiende muy bien es por qué tuvo que ser Felipe y no Fraga el que rejuveneció y modernizó las viejas estructuras franquistas. Por lo tanto, se hace urgente un plan nacional de salud que incluya la terapia psicoanalítica intensiva de todo el gabinete socialista,
se aconseja para el presidente y el vice psicoanálisis individual y para que nada se rompa en este viaje una entrevista semanal con sus parejas. Debo encontrarme, digo, ahora que soy español, mis propios modos de expresión, una revista, un diario, una radio, un canal de televisión. Que justamente las medidas de control afectan de manera atroz a los latinoamericanos en vía de normalización, habla a la clara de cuál ha de ser la política de colaboración con Latinoamérica que propone el gabinete socialista. Vamos, muchachos, no jodan. Sin Latinoamérica, el castellano dejaría de existir. No habría castellano el siglo que viene. Así, muchachos, socialistas, a dejarse joder. El monstruo ya ha sido creado. Nació y vive en Madrid. Debe ser considerado español, producto efecto de la democracia española. Perdón y gracias. Porque lo que está pasando ahora, el tipo este, en España, no en la guerra, explica que fue necesario que los socialistas se dieran cuenta que lo que estaban haciendo no era lo que correspondía hacer a los socialistas. Por eso andan. ¿No? Por eso que la gente se ensombrece al ver que este compromiso gubernamental, ¿no?, del PP termina haciendo la cosa que empezó el socialismo, al estilo de la derecha. Claro. No me mire con esa cara, ¿no? Me miran raro, me están mirando raro. ¿Por ejemplo? ¿Qué? ¿Por ejemplo? Todo, querido. ¿No? Es decir, porque el hecho que ahora rompa Europa Aznar es lo mismo que cuando hizo entrar España en la OTAN Felipe González, lo mismo. Romper hoy la unidad europea es tan grave para nosotros, para España, como haber entrado en la OTAN en el momento que se entró en la OTAN. No se hizo. Y además, por ejemplo, la política con Latinoamérica se rompió. No se pudo ni aprovechar siquiera, ¿no?, que podíamos haber comprado mercancía de primera calidad más barata, ¿no? No se pudo ni aprovechar eso por el mal establecimiento de las relaciones. Es decir, bueno, después este gobierno sigue, porque es lo mismo, no se propuso el acuerdo con Latinoamérica para ayudar a Latinoamérica, para que Latinoamérica sea española. Cuando vieron el negocio en Latinoamérica, se propusieron de nuevo la explotación de Latinoamérica. Entonces, tanto Felipe González como esto. Y estos continuaron, estos estaban ya alertados y fue, ¿no? Sí, es muy complejo el asunto, pero es que no, que ahora el socialismo se tiene que dar cuenta que esa cosa liberal que lleva esto. Lleva a esta derecha, y esta derecha es mortal. Porque yo tengo que decir, gracias a Dios, que se hundió el prestigio y que hay guerra, porque si no, ¿cómo te sacabas a unas de la cabeza? Y entonces, no hubiese habido guerra, entonces no lo hubiese visto reaccionar así, pero él era así. Él era así también para las matemáticas, también para la educación, también para el sexo, también para esto, también para la libertad, también para la política. Lo que pasa es que ahora lo vimos, gracias a Dios, entonces, que hubo guerra. ¿No? Y que hubo prestigio, así vimos como reacción, pero ya eran así antes. Entonces, porque vos calculás que el gobierno socialista tuvo 8 años, no sé cuántos años tuvo, 1000 años tuvo el gobierno socialista, y no pudimos limpiar el asunto de los jueces, no pudimos limpiar el asunto de los fiscales. ¿Sí? ¿No es cierto? La derecha franquista siguió teniendo el poder que tenía sobre el aparato fiscal, sobre el aparato de los jueces, sobre el aparato económico, sobre el aparato ideológico. Una farsa, ¿me entendés? Atacaron al único liberal, que era Rumasa. Al que atacaron, le robaron todo y le quisieron robar, no sé si le robaron algo al final. Pero Luis Mateo era el único liberal. Era la unidad derecha, pero liberal. Como demuestra, como siguió demostrando. Como cualquier otro hijo de cristiano, ¿me entendés? Entonces, hubo una mala medida ahí, ¿no? Un desgaste, ¿no? Después los métodos de la derecha, ¿no? Además erróneo, método de la derecha equivocado, porque, ¿no? Los GAL y todo eso son métodos de la derecha, los paramilitares, ¿no? Los GAL son paramilitares. ¿Por qué son los GAL? ¿No? Son métodos de la derecha. La patada en la puerta, ¿no? Las cosas contra la inmigración, contra esto,
¿entendés? Los diarios, permitir que los diarios, cualquier cosa que pasara en Madrid eran los inmigrantes, cuando los inmigrantes ni existían, ni estaban, ni edad. Y después encima, ¿no? El grande titular es el crimen. Yo los tengo, tú guardados. No sé para qué los voy a usar, porque ya, la verdad, ¿no? Hubo un colombiano, mató a un yaquín, y al otro día, que no era un colombiano, era un español. Pero el título del español parecía chiquitito así, que era un español, y el que le había, ¿no? Un argentino de valija, no sé qué, después no era un argentino, era un francés, y entonces, pero eso venía el otro día chiquitito así. Y eso fue el gobierno de Felipe González. Yo digo la verdad, ¿viste? Es el, son democracias raras, son, ¿no? Son socialismos raros, son anticulturales, son anti, no promueven, es mentira que promueven la cultura, la educación, ¿no? Que están como atolados. Lo que pasa es que yo creo que han tenido que aprender algo, ¿no? Bueno, como democráticamente España es un país joven, puede ser que, ¿no? Que era la conservación del poder, fue el primer gobierno socialista, y que ahora será un gobierno, espero, pero tampoco lo sé. Yo de cualquier manera creo que hay que interrumpir el flujo este del PP, ¿no? Yo esta vez pienso salir a la calle a militar un poco y, bueno, y a votar, voy a ir a votar. Esto. ¿Cómo? La encuesta que salió hoy en El País es interesante, porque me llamó la atención que desde enero a marzo el PSOE no aumenta intención de voto. Lo que se le baja al PP se va a los nacionalistas. Claro, seguro, si es el error es. Porque es imposible que. Porque hay que dudar de esta gente, porque les importa un carajo cometer errores políticos. Como si tuvieran el poder adjunto, como si fueran reyes, como si fueran, ¿no? Visires, porque no les importa. Porque un gobierno que puede perder las elecciones hace cálculos. Monarcas absolutos. Hace cálculos acerca de las cagadas que hace. Acá este gobierno me parece que no se hacen cálculos, ¿no? Como el tipo, además, con un descaro, dice: por esta vez hemos rechazado la enmienda de la. ¿Y cuándo? Por esta vez. Nunca aceptaron una enmienda. Nunca. La verdad. Pero. Te querés divorciar, te van a hinchar menos la pelota con los socialistas. Querés tener un aborto, bueno, no te van a meter preso porque tengo un aborto. Pero más o menos, ¿viste? Porque es decir, porque es como quedan atrapados en falsas ideologías, además, porque ni siquiera hay un capitalismo verdaderamente avanzado que permite el bienestar de la población. Sin necesidad de explotar a todo el mundo, porque, ¿viste? Cuando uno lee los datos. Uno empieza, ¿y qué querés? ¿Que Estados Unidos no haga la guerra? Estados Unidos consume la mitad de la energía del mundo. Escuchate. El ejército norteamericano o el Estado norteamericano gasta en armamentos, ¿sí? Como las cinco potencias militares mejor armadas del mundo. Como las cinco potencias militares. Entonces, claro. ¿Cómo no va a ser la guerra? ¿Cómo hace para mantener ese tren de vida si no explota al mundo entero? Si no explota a la mitad del mundo, ¿cómo hace para gastar la energía de la mitad del mundo? Porque lo que tenemos que darnos cuenta es eso. Tenemos que dar. Estamos del capitalismo ese que permite el bienestar de la gente, ¿no? Se ha dicho que hay que sí que hay un capitalismo que. Y sí, hay un capitalismo en el sentido de la producción de mercancía, digo yo, hay. Ay, el modo de producción capitalista de mercancía puede permitir la bienestar de la gente, sí, claro. Pero ¿cómo me mira así, boludo? ¿Sabe cuánto cuesta un misil? $1,000,000. Y bueno, saque la cuenta, ¿cuánto viviría usted? ¿Cuánto tiempo viviría usted con $1,000,000? 135.000, 136 millones de pesetas. ¿Cuánto gasta usted por mes? Muy poco. ¿Cuánto gasta? Sincronizándose otra vez más. ¿Cuánto gasta? Pues 600... 600 euros. Y bueno, divida 1,000,000 por 600. Cada misil. Tiraron 600 misiles y tiraron 2.400 bombas.
Entonces, si usted se pregunta cómo el capitalismo podría hacer vivir bien a la gente, no quieren, pero dinero hay para que viva bien. No digo el 100% del mundo, pero el 75%. Lo que pasa es que ahora vive más la mitad. Y de la otra mitad, la mitad de la otra mitad, y vive peor que nosotros. Nosotros estamos en la mitad que vive bien. Somos el último jalón de la mitad que vive bien, ¿no? Los intelectuales, los profesionales. Que hay experiencia, lo que pasa que al no poder, porque la verdad, porque ahora le hago la guerra a Irak, pero resulta que como el tubo por donde pasa el tubo de gas es el que tiene el poder del gas, que yo no sé cómo, ahorita no entiendo. Bueno, resulta que ese tubo ahora pasa por la Unión Soviética y los todos estos quieren conquistar Irak para que pase por Irak, pero Irak de ellos. Uno no puede más que escribir poesía, ¿qué vas a hacer? Y contar como cuenta este tipo, viste cómo cuenta el tipo, ¿no? Viste cómo cuenta, porque alguien se enterará que él escribe una cosa en el 92 y sirve para el 2003, que escribe una cosa en el 76 y sirve para el 2025, ¿verdad? ¿No? Alguien se va a enterar de que hay cosas que no se modificaron a pesar de que parecía que progresábamos, ¿no? ¿Qué pregunta que me hiciste? ¿Qué era lo que me hicieras esa pregunta? Que si hay un capitalismo que... Mira, hasta que no lo hicieron político, hubo bienestar en muchos países. Hasta la República Argentina hubo bienestar. Claramente. Era una tierra de paz, era una tierra que sobraba el trabajo, era una tierra que sobraba la tierra, ¿no? Era un cuerpo policial correcto, ¿entendés? Unos militares ya habían hecho la guerra contra el Paraguay, después nada más, bueno, después empezaron los golpes, pero un momento como Grecia, era Grecia, como si era Grecia. La gente hablaba, todavía el pueblo argentino, ¿viste? Conversa, eso es. Conversa, lee. Es como un don, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hubo pueblos que recibieron dones, ¿no? En Suecia se llegó a vivir muy bien, porque a pesar de una ciudad súper moderna con la contabilización de tu desarrollo y el coste de tu desarrollo, llegó a ser Suecia, ¿no? Ya no lo es. Pero también te permitía la vida artesanal. Yo conocí un poeta que tipo se hacía el pan en la cocina, ¿no? Que permitía que hubiera cortes de sociedades anteriores o de estados anteriores de la misma civilización, ¿no? Pero ya ahora no. La revolución de los... Yo te explico. El Banco de Santander este año dice que perdió 18.000 millones. No es mentira. El año pasado ganó 200.000 millones y este año ganó 192.000 millones. Entonces, ¿sabes cómo te lo venden a vos? Que perdieron 18.000 millones. Cuando le ganaron 182.000 millones. ¿Entiendes? El año pasado. Sí, sí. ¿Cómo es que no pueden? Podrían, claro. Vos pensá lo de Irak. Pensá qué sería, se reúnen Francia, los que están en litigio, Francia, qué sé yo, y lo que hacen es decir, bueno, vamos a comprar el petróleo de Irak. Vamos a comprar el petróleo para que Irak recupere su ascendencia, para que recupere su religión, para que recupere su cultura, para que recupere su dignidad, su alegría, ¿no? Vamos a comprarle el petróleo, vamos a comprarle de verdad, vamos a establecer un precio, no de 28, ¿qué quieren? ¿16 el barril? Sí, lo podemos vender a 16 el barril, si no es lo mismo. Son ustedes los que lo suben a 27 el barril con estas pelotudes que hacen. Lo mismo que con Venezuela, vamos a comprarle. ¿Por qué queremos dominar el petróleo de Venezuela y le hacemos el quilombo que le hacemos al Chávez ese? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo compramos? Es que hay medio. Sí, sí, hay formas de poder que no tienen nada que ver con el poder actual, ¿eh? Es que nada que ver. El capitalismo no es un régimen de explotación, eso es una lectura reduccionista. Claro, exactamente. Queremos un sistema de producción, claro. De mercancía, de distribución, de todo. No tiene necesidad.
por ejemplo, además, que nadie da nada. Yo no digo que se ande regalando la cosa, ni regalarle la... No, yo no digo nada, pero es que es una exageración. No, no, a mí, yo soy el director, soy el dueño de una empresa, me tendría que conformar con 5 veces más que los empleados más que ganan más. Pero yo gano a veces 300 veces más que el empleado gana más. ¿Y eso qué significa? ¿Para qué además? ¿No? Bueno, como con los niños. Tú necesitas 200 euros para vivir y yo te doy 200.000 euros y te hago un delincuente. ¿Qué? Chao. Vale, vamos a rifar. ¿Sí o no? ¿Es la hora? 7:30 son, ¿qué hora es? 8:30. Sí, sí, tenés razón. Bueno. ¿Quieren ver cine? No, ¿no? Sí. Vemos de nuevo el este. A ver, ¿este cuál es este? Bueno, váyase. Váyase. Ah, te hay que rifar primero. Porque va a llegar a media para ganarte. ¿Qué dice? Que no nos podemos ir, que va a venir a media para ganarte. Ya dijo que venía, ya está. Bueno, podemos ir rifando, ¿sabes? Rifemos, a ver. A ver, háblale a Amelia. ¿Está Amelia por ahí? Háblale y decirle si quiere un número. Si quiere pagar y quiere un número. Decirle que el dibujo es muy lindo. Bueno, no, esta la vendrá. Pero vos sabés que venía. ¿O fue un invento tuyo? A veces viene cuando... Sí, pero últimamente está viajando muy tarde. Claro, pues, bueno, déjala, no moleste que puede encima está. Bueno, ¿esto qué es? ¿Cuál es mi número, che? 72. ¿El tuyo cuál es? 66. Las lágrimas. ¿Qué hago, saco uno? 71. ¿Este? ¿Este? Sí, nunca. Empieza con 7. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Es par o impar? ¿En 3? A ver, no lo he visto todavía. Que por ahí no hace falta que sea mala sangre porque es mi número. ¿Se acuerdan que no lo tenía yo? Sí, 72. Bueno, acá está. 72 por 63. ¿Vos sabés qué desgracia? El 72. Que me gustaba mucho, ¿viste? Que deje. Gracias. Qué lindo que es. Qué bonito es. Me lo gané. Además, tiene una corona y una pajarita. Hay un cuento del tipo que dice: ¿quién es el dios del juego? ¿Cómo era? San Genaro. ¿Cómo? Sí, hay un dios del juego acá, un santo. San Antonio, perdón. San Antonio. No, San Antonio donde entraba San Roque, bueno, no sé más. Vamos a poner San José, que eso, cualquier cosa. San Genaro, ¿no? San Genaro, por favor, hazme ganar, que sacar lotería y todo. Y al segundo día, pues San Genaro, pero la puta que te parió que no me hace ganar, pero y entonces, hijo de puta, entonces San Genaro se le aparece una noche y le dice, escuchame una cosa, tenés que comprar un billete. Y lo que quiere decir que si juega algún día puede acertar. Los papeletos todavía no encontramos cómo reciclarlos, ¿no? No, no los reciclamos, los tiramos, ya está bien. Sí, ahorramos el sol. Ahora la verdad, ¿no? Un mundo que después tira bomba, quema el petróleo, te rompe el culo y después te manda a reciclar los papeles, ¿viste? Pero, ¿sí? Qué psicótico, José, soy psicótico, no se puede. Órdenes tan contradictorias. Los papeles de plata y se hacían bolas para...
¿Cómo? El relato en la Argentina de que en la guerra civil se juntaban los papelitos de aluminio, los caramelos y tabaco y se mandaban a España para las balas del bando republicano. Pues está condenado, este sí que no lo leí nunca este libro. Es el libro menos poético que escribí en mi vida. ¿Cuál es, la vaca? No, el poeta condenado. Así que tengan cuidado con este libro porque debo decir una cosa muy fuerte. Nunca nadie me vencerá. ¿Qué pasa? Pero esto lo ha dicho el poema y no el poeta. Qué malo lo tengo. Aunque todo se apague o se fragmente, la escritura es siempre luz. Me siento muy vigilado como para echar a volar. Más, algún día, volaré. Ahí así termina. Mira tú. Termina el libro. Claro, si me obligan a tomar medidas de fuerza para demostrar mi poder, quiere decir que fuerza tendré alguna, pero poder no tendré ninguno, que es lo que está pasando con Estados Unidos. Escuchate eso. No. Escuchá, boludo, escuchá. Si me obligan a tomar medidas de fuerza para demostrar mi poder, quiere decir que fuerza tendré alguna, pero poder no tendré ninguno. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? ¿Cuál es el poder de Estados Unidos? La fuerza de su bestialidad, pero ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el, ¿quién le hace una reverencia? ¿Quién sabe cuándo volveré a echarme un polvo? Ahora se trata de educar a las bestias. Algún día del futuro habrá polvo. Más polvo enamorado. ¡Ah! Que era la tierra, ¿no? Que era la... Ay, 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 qué risa. Vi galopar siniestra la muerte a mi costado y no le dije nada. Si no puede uno, al menos uno, nunca podrá nadie. ¿Sabéis? Qué bárbaro, ¿no? Mira. Estamos vueltos al revés, gritaban los condenados. Estamos aprisionados por lo contrario. En cuanto a quien hace las cosas bien o mal, yo prefiero que la gente se persiga a sí misma. Yo prefiero que en el grupo cero no haya ni cobradores, ni policías, ni jueces. Pero claro,
Si hubiera alguien a quien se le ocurriera hacerse el tonto, el normal, el macho, la hembra, el delincuente, el excluido, el enamorado, el solo, para ese alguien habrá un cobrador, un policía, un juez. Y los tres serán el mismo Dios, su propia madre. Algunos de nosotros esperaban encontrar lo que no se debía encontrar en lugares que no les correspondía buscar. Algunos de nosotros por ese camino fueron a parar a la mierda. No. Clarito, el tipo es muy clarito, la verdad. Tratándose de un médico del alma, se podría decir que estoy contaminado por mí mismo. Éramos pobres pájaros sin alas. La idea de llegar volando no era buena para nadie. Llegaremos, pero no de ser volando. Imponer el bien, no sé si es correcto. Qué genial. He sido atravesado por el dolor, por el mal, varias veces y siempre, como le pasa a todo el mundo, me sentía preparado para eso. Ahora tengo que cuidarme, tengo que fortalecerme, porque seré atravesado por el bien, por la alegría. Los débiles, quiero decir, pueden soportar algo de dolor, pero nada de alegría. Muy poco amor. Ahora para mí, aunque haya sido renuncia, no se trata de entregar nada. Se trata de tomarle pruebas al personal para saber si sirven para algo. Cuando no tengo fuerzas es cuando creo más en mis estados de ánimo que en la teoría. Dice que va a ser un empresario de la poesía. Lo dice. Haber fabricado al menos un discípulo en cada continente me autoriza a psicoanalizarme en público. Ahora bien, ser empresario de la poesía no quiere decir ni ser menos empresario y tampoco quiere decir ser menos poeta. El no poder ni precisar ni hablar de cifras no habla bien de mí. Estoy tenso por algo que pasa más allá de mí, en mis hombros. Ahora me gustaría relajarme, gozar de algunas páginas ya escritas. Es como si los amores, los afectos, las pequeñas perversidades cotidianas me impidieran pensar la estructura de toda su potencia, en toda su posibilidad de expresión. Ahora me siento, y ese es mi problema. Canto un mundo que desconozco, pero como ya he pagado mi boleto, exijo mi viaje de placer. La traba en la escritura en este momento, en mi caso, se debe a que me he creído que seré famoso, que leerán mis libros hasta en los colegios, y ahí comencé a cuidar mi escritura, y desde ese momento exactamente no escribí más. Aunque llegue, tendré que hacer de cuenta, decir en voz alta, que no llegaré.
aunque se reúnan varios de varios continentes y me proclamen Dios, yo igual tengo que seguir pensando que Dios no existe sino como inconsciente, como las relaciones sexuales y mi mamá. En los próximos pasos, que ya la mujer no necesita de mi amor y que los hombres ya son libres, seré cruel. Ya habré amado y rechazaré todo lujo que no sea conocimiento. El exilio de la vejez, ese sí que es un verdadero exilio. Vivo sin ti, mi amor, vivo sin ti, pero aún necesito decírtelo. Estar solo en los negocios me hace el mismo efecto que cuando joven estaba solo en el amor. Cosa de pajero, me digo. Qué barro, ¿no? Mira el tipo como... ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con el mechón? Que queda bien con el cuadro de fondo. Ah, sí, esto es para mostrarle. ¿Le gustan la tintura verde? Se me cayó un cuadro en la cabeza. Pues sabes que... Me lo dejé para recordarlo, porque que un cuadro se te caiga en la cabeza es alguna indicación, ¿no? Yo digo, ¿me quiere romper la cabeza o solo quiere pintar? Pero, ¿qué hacemos? Insistimos el domingo que viene en estas reuniones informales en el centro de la Tierra, ¿sí, no? Bueno. Vamos a hacerle publicidad a este espacio cuando nos sientamos capaces de mantener una hora la atención de un público exigente. ¿Eh? ¿Anotaste el corto ese, el primero? Por eso, tres. ¿Lo realizás? ¿Eh? Y practicá de chica. Este es nuestro próximo descubrimiento artístico, vas a ver. ¿No? La chica de Grupo Cero te van a llamar, vas a ver. Jodemos. Bueno, esto nada, ¿no? Esto me lo llevo como vine, ¿no? Me lo llevo. ¿No? ¿Qué? ¿No podemos ver? Sí, ¿quieren verlo? La poesía no se enamora nunca. O la mujer y yo, ¿cuál? La poesía no se enamora nunca, te mandamos a imprentas, ¿eh? Ya tienen que comprar, ¿eh? Ya tienen que encargar. Creo que sí, creo. Pero viste cómo me cae. No, a este. No, ese. Creo que es ese. Imprenta quiere decir. Que no sé cómo se llaman esos establecimientos. ¿Cómo se llama? ¿Sepsio se llama? No. ¿Cómo? Tostándolo. Ah, pero la tostadora se llama entonces. Sí, como lo tostan, lo ponen y por calor. No, ya sé, pero ¿cómo es el asunto? ¿Cómo se llama el negocio? Eso se llama tostando, pero el negocio, ¿cómo se llama? ¿Tostador? No. Está en la tostadora, ¿no? Tenías que decir. Se está en periodo de copia, de multicopia. Sí, no, ya sé. Lo decía el duplicador, ¿no? Lo que decía por la lo que corresponde a imprenta, ¿cuál es el nombre? Porque es como una imprenta, es su reproducción, ¿no? La imprenta lo que hace es reproduce el libro, ¿no? Sí. Este no,
Este esperemos que no tenga errores mucho, porque ya está grabándose ahí, ¿no? Este es el... No, este es el... 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 Este